José Ángel Vázquez Barquero hacía balance esta mañana de la actuación del gobierno local en los últimos 20 meses. Los acusa de desidia, parálisis y caos. Y citó como ejemplos la ausencia de relación de puestos de trabajo, de presupuestos, de concesiones municipales en precario o del plan de urbanismo. Porque o goberno actual é incapaz de desencaixalo. Nos xa fai meses que establecimos unha serie de condicións totalmente desatendidas. Pero tamén está totalmente parado, e xa veremos se son capaces de cumplir ese novo prazo do mes de novembro deste ano, porque non souberon tramitar a modificación de crédito para poder pagar os honorarios do equipo redactor que tiña e que ten que axustar este novo ordenamento, esta nova ordenación urbanística, a nova lei do suelo. El portavoz socialista hizo un repaso a todas las concejalías, no aprobó a ninguna y fue especialmente crítico con la de Comercio por la ausencia de ordenanza de veladores, la parálisis de la Plaza de Abastos de Aponte o la lentitud en la puesta en marcha de las obras de la Plaza de Abastos número 1, cuya financiación, según sus palabras, corre peligro. También habló de la Comisión de Investigación de la Legionela. Puedo entender que caduque un expediente cuando estamos ante un tema menor. ¿Vale? Si estamos ante un tema menor, pues puedo entender que haya mucha carga de trabajo y que, por lo tanto, haya procedimientos que se demoran en el tiempo y al final... Pero es que estamos ante un expediente sancionador, ante un asunto grave. Y hay una comisión de investigación que, en paralelo, ha hecho un dictamen claro. Responsabilidad de la empresa y también responsabilidad política del concejal.